Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, chicos. Bienvenidísimos, estamos de vuelta una vez más en el canal. Hoy, chicos, tuneamos ese coche desaparecido. Hoy tenemos nuestro vehículo, el Easy Classic. Lo he vuelto a recuperar, lo he encontrado. Estaba en algún otro garaje, perdido, alejado de la mano de Dios. Aquí tenemos nuestro ¿cómo se llama? El mecánico ruso. Y además es ruso, tío. Escúchalo. Bueno, cuando dices wow, no hay mucho. No hay mucho. ¿Cómo se dice? No hay mucho acento que digamos. En fin, estamos en la serie de tuneando los vehículos de Arena Wars. Así que dejar un buen like porque el próximo que tenemos por aquí para tunear. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Es. Mira, tenemos por aquí. Este ya lo tuneamos. Este también, que este es el que se pone de. No sé si es este. O este el que hemos tuneado, pero bueno, vamos a seguir comprando más coches. Por aquí tenemos la moto también que hemos tuneado. Tenemos vehículos adaptados para la arena, que este realmente está muy guapo, lo tenemos que tunear. Este también, este, el Apocalipsis Cerberus, madre mía. Tenemos por aquí el Imperator, el Apocalipsis. O sea, hay muchísimos coches todavía que nos faltan por tunear. Así que no te olvides de dejar un buen me gusta en el vídeo y suscribirte al canal, ¿vale? Quiero que lleguemos a este vídeo a por lo menos 10.000 likes. Sé que es un reto difícil, pero sé que lo podemos conseguir porque sé que os encanta muchísimo esta serie de tuneando los vehículos, ¿vale? La gran mayoría de todos los vehículos les estoy poniendo las ruedas verdes. Este sobre todo, os encantó muchísimo, tiene más de casi 200.000 visitas y es una burrada, es una locura, os encantó un montón. Así que chicos, chicas, vamos a por el siguiente vehículo que tenemos que vamos a tunear y es el Easy Classic. Aquí lo tenemos, lo compramos, os recuerdo lo que pasó y es que lo compramos. Vamos a meternos en el garaje, ¿vale? Modificar vehículo. Lo compramos y lo que pasó es que lo sustituí por el siguiente vehículo que compré. Y claro, yo me quedé un poco loco y digo, bueno, ¿dónde está el coche? No, yo no sé dónde está el coche. Bueno, en fin, al final pues aquí está. Mejora de... Espérate. Voy a tener que comprar en la PlayStation Store. Vamos a ver si no voy a tener que censurar nada. A ver, un momento. 8 millones. Vamos a hacer así, ¡pum! Y me voy a poner muy en grande. Así, espero que censure algo. Si no censura, pues me cago en mi vida, ¿sabes? Pero bueno, por cierto, mirad qué guapo el pelado que me he hecho por aquí, ¿sabes? O sea, es el corte que empieza por aquí y llega hasta aquí. ¡Qué guapo, tío! Esto realmente no sé si censura algo. ¡Ay, Dios mío! Pedir y pagar. Yo creo que realmente al fin y al cabo no hace falta censurar nada. Pero por si acaso, vale, volver a la aplicación. Ok, no me pide ninguna cuenta bancaria ni nada de eso, o sea que le he dado a pedir y a pagar. Debería de estar, ¿no? Hola. Vale, ahora me acaban de ingresar los 8 millones que me hacen falta. Ok, gracias. Seguimos, vamos a tunearlo, por supuesto, el Nightmare, que es el estilo que estamos llevando todos nosotros. No es el Apocalipsis ni el futuro, sino el Nightmare. Ok. ¡Bumba! Menuda pasada de coche. Además con un rastrillo aquí abajo, ¿sabes? Para pelar patatas. Potenciador de choque al tope. Para choques, madre mía. Recordad de que esto realmente vale una pasta, ¿vale? 8 millones, comprar 8 millones aquí cuesta una pasta para que vosotros disfrutéis del vídeo y podáis ver todos los tuneos que estamos haciendo para que posteriormente podamos hacer carreras o un parkour que tengo con ganas para hacer con este vehículo, ¿vale? Así que por eso os pediría que apoyaseis positivamente este tipo de vídeos porque realmente a mí me cuestan un montón, ¿vale? Así que, oye, si os gusta, agradecería un pequeñito like que no cuesta nada realmente, ¿vale? Así que, ala, dicho que queda. No vamos a ponerle nada de esto porque realmente esto lo que hace es tener más altitud, más altura. Así que de aquí pasamos. Lanzas, tampoco. Podría ponerle una de esto, pero tampoco quiero. Pasamos, pinchos, pinchos sí. Es el estilo que estamos llevando nosotros a cabo en nuestros tunings ahora mismo. Así que este me mola. Este me mola, ¿eh? Blindaje pesado. Así está chulo, pero así está más chulo, todavía más guay, ¿vale? Bajar jaula antivuelco. Vamos a ver que tenemos la jaula antivuelco por aquí porque es que realmente no veo ninguna. Jaula acolchada. ¿Tú ves algo aquí dentro? Porque yo no.
Bueno, se lo voy a poner por si acaso. Realmente esto es el motor al tope. ¡Ojo! Los escapes me mola. ¡Oh, qué guapo aquí el escape! Vale, esto sería hacia abajo. ¿Dónde está el escape? No me gusta. Ni así tampoco. Me gustan estos, tío. Además, con colores, tío. Guardabarros. Vamos a ver los guardabarros, que son realmente más pinchos, ¿no? ¿O qué? Porque no veo nada, realmente. Ah, vale, los guardabarros. Pero claro, al tenerlo el blindaje, pues no ves absolutamente nada. Vale. ¡Hola! Este está guapo. La jaula de impacto grande. Jaula de impacto de ángulo. Y el jaula de impacto resistente. Pues me mola este, sinceramente. Le voy a poner este. El capó. Vamos a ver, el color secundario. Patatín y patatán. A ver qué tenemos por aquí. Porque se le puede poner. Se le puede poner un motorcito de esto que realmente me gusta muchísimo, el de triple expuesto. ¿Vale? Para recordar. Se lo voy a poner así. ¡Qué guapo, tío! O sea, madre mía. Los faros de las luces. Se los vamos a poner. A ver, verdes. Verde lima. Verde lima, por supuesto. El kit de neones. Vamos a ponerle el kit de neones. Delante, atrás y laterales. Y el color de neones, se lo vamos a poner el color de la crew. Madre mía, chaval, este coche va a tener un color verde. Verde baby, ¿sabes? Verde o baby. Vale, y el quiero, me gusta. Así que se lo dejo así la cubierta. Precio de robo, no, nombre tampoco. Matrícula tampoco, pintura. Emblema de la crew se lo podría poner también. Pero es que quedaría muy cargado. Pues se lo voy a poner, ya que no vale dinero, pues se lo pongo. Y esto se lo ponemos en verde. O le podríamos poner rojo a este coche, ya que tiene muchos toques verdes. A ver, déjame ver el color secundario de la crew. No cambia nada, simplemente las ruedas. Y las ruedas se lo podríamos poner también rojo. Vamos a ver, primero el color principal. Es que estamos pasando en materia y que realmente esto me mola, ¿eh? Me mola realmente cómo va a quedar este vehículo. Vale, se lo podríamos poner rosa a este coche, tío. ¿Y me diréis, Mackie Man rosa? Sí, amigos. Sí, amigos. Va a quedar rosa con un nacarado de rojo. Rojo. Rojo fuego. Rojo fórmula. No sé si realmente cambia algo, realmente, la verdad, pero bueno. Aquí pasamos al metalizado. Y cuidado con el color. Porque le podríamos poner las ruedas también de color rosa o azules. Azul ultra. ¡Ostras! ¡Qué guapada! Le podemos poner. No, no, no. Metálico. De oro, ¿sabes? De la crew. Pero lo vamos a poner azul. ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! O sea, me mola muchísimo. Vale. Faldones. Principal ampliados. Nada, no le voy a poner faldones. Alerón tampoco, yo creo. No, no me mola el alerón tampoco. La suspensión tampoco se le vaya ni subir ni bajar. La transmisión al tope. El turbo al tope. Salto vertical, por supuesto, al 100%. Estos coches realmente cuestan caros, ¿eh? Cuando lo terminas de tunear. Madre mía. Vale, estos no. A ver, llantas de serie que realmente no se puede, ¿sabes? Todo camino, deportivo, todo terreno, low rider, es que todos son iguales. Neumáticos, diseño de neumático. Mejor de neumáticos antibalas. Humo de neumático. Se lo voy a poner rosa, tío. Oh, qué guapo va a estar este coche, tío. Va a ser como el típico coche de la Barbie, ¿sabes? Pero le tengo que quitar la pala de abajo, tío. Armas, armas de impacto. Pala ligera, ¿qué es esto? Ah, vale, la pala. Pala reforzada, qué guapo, tío. O una pala grande. ¡Qué locura me estás contando! Vale, le quitamos la pala y me cuesta dinero quitar la pala. Ojo, amigos, ¿eh? Ojo, ojo. Vale. Tenemos el calibre 50. ¡Dios, arriba, qué guapo! O el calibre 50 pintada en azul y rosa. Venga, hasta luego. Comprar. Es que me da igual si no se usa. Es que realmente me mola que flipa, ¿sabes? Desbloquea este artículo en tu trayectoria de Nerwas para comprarlo más barato o comprarlo ahora. 250.000. Se lo voy a comprar. No. No, es que no me vale. No me vale para nada. Mortero. El mortero se lo podría poner, pero no. Tampoco. No me vale. No me vale. Pues ya tendríamos nuestro vehículo. Vamos a salir del taller, pero vamos a salir de la arena.
Vamos a ir de la nena. Queremos ver cómo funciona este coche ahora mismo. O sea, estoy flipandísimo en colores. Realmente estoy muy contento con el tuning, cómo ha quedado el coche. Creo que a esta hora estaría amaneciendo, creo. No lo sé, déjame ver. Supongo que tiene que amanecer ahora. Espero. Hola, mi coche. ¿Puedo entrar? Hay gente ahí derrapando y esperando, ¿sabes? Vale, voy a entrar a la planta del taller primero, a la 1. Y vamos a volver a coger el coche, que supongo que tendríamos que haber salido del taller y luego acelerar para luego ya posteriormente salir para afuera. ¿Qué hora es a todo esto? Porque quiero que sea de día para que se vea bonito. Vale, son las 3, las 4 de la madrugada, pero bueno, no importa. Como ya decía, tenemos aquí nuestro mecánico ruso. Que bueno, si dice wow, pues no se le escucha. Si dice hey, pues tampoco se le entiende un acento de mi... En fin, bueno, no importa. Vamos a coger nuestro Easy Classic, que está exactamente aquí. Aunque aquí también se puede ver perfectamente el tuning y cómo ha quedado nuestro vehículo. Fijaos qué pasada. El tubo de escape, los cuatro colores que tiene. La parte de adelante, o sea, vamos a enseñarlo mejor aquí que fuera porque ahora mismo es de noche, ¿vale? Le hemos quitado lo que viene siendo la defensa delantera, la pala. Y mucha gente no lo entenderá y es porque realmente en los parkours eso roza con las rampas o lo que sea. Y no podemos tener ninguno, ¿vale? Ninguno de todos los vehículos que tenemos exactamente aquí. O puede ser este, que este se le puede poner un puño. Y tenemos la pala quitada. Este de aquí, también tenemos la pala quitada, pero tenemos también una defensa muy, muy tocha, ¿vale? O, por ejemplo, este, ¿vale? Que también le tenemos la pala quitada o cualquier cosa que nos pueda estorbar a la hora de hacer algún parkour. Esta moto aún no he hecho ningún parkour ni ninguna tontería con nada, ninguna de ellas. Pero bueno, realmente, como ya os digo, o sea, me mola muchísimo todos los parkour que estamos haciendo últimamente en el canal. Os están encantando también muchísimo a vosotros y eso me está gustando muchísimo. Y bueno, seguimos mostrando nuestro vehículo. Que mucho tiene por enseñar, madre mía, qué bonito, qué bonito. Las ruedas azul ultra, muy, muy tochas, muy, muy guapas. Además parece un rollo como si fuera de un cómic, ¿sabes? O sea, me mola porque parece un cómic. Y nuestro emblema de la crew, que por cierto hay plazas abiertas para que os podáis unir, podéis estar con nosotros jugando y tal. Cómo no, también tiene, por si acaso se pone alguien tonto, pues tenemos dos ametralladoras montadas justamente arriba. Y el... Mira, hasta incluso tiene, cuando vas a abrir el coche. A ver, espérate, no te montes, no quería montarme. ¿Cómo suena, eh? Vale, no quería montarme. Realmente, mira, tiene para bajar la ventanilla de color azul y para abrir la puerta de color azul también. Bueno, pues todo eso, tiene un montón de cosas por aquí para tunear y todo que todavía faltaba, pero realmente lo he dejado así porque es que me encanta cómo ha quedado todos los tubos estos de colores y aparte... Pues el tubo de escape aquí también de colores a juego con todos los pinchos estos que tiene. Y eso de ahí arriba que parece un chicle, que realmente son dos ametralladoras montadas, ¿vale? Así que me voy a montar y vamos a salir para afuera para ver realmente la fuerza, la aceleración, la potencia del coche, absolutamente todo, ¿vale? Así que vamos a salir para afuera y vamos a ver qué tal, porque realmente yo os digo y os aseguro que esto mola muchísimo. Así que, mira, ahora sí que sí, mira, en verde las luces. Y las luces de abajo, o sea, es que está muy, muy guapo. Saltamos y queremos probarlo también chocando contra un camión. Un camión quizás, a lo mejor, es demasiado fuerte para un microbio de coche como este, ¿vale? Vamos a chocarnos con este, por ejemplo, a ver. Bueno, aún así, si se ponen tontos, pues podemos hacer esto. A ver, un momento. ¿Dónde está? Aquí está, perfecto. Disparamos así. Ya está, que nos quieren chocar, pues ¡bumba! Y me subo encima del coche y lo piso, tío. Digo, ¿qué? ¿Tú me vas a chocar? Te piso antes, te piso, ¿sabes? O sea, mira, toma. ¿Qué te parece? ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué guapo! Bueno, es un coche, como ya te digo, es un coche pequeñito. No es un coche pesado, que realmente, bueno, nos gustaría tener un coche pesado que a la hora de chocar, pues ala, ¿sabes? Bueno, aún así es duro de pelar, ¿eh? Un coche como esto. Así que, bueno, nada que deciros, chicos, chicas. Próximamente, hoy mismo, vais a tener un siguiente tuning de este vehículo. Así que espero que os haya encantado un montón. Dejar un buen like en el vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, un abrazo. Y madre mía, el siguiente tuning. Yo lo vuelvo a repetir. Madre mía, el siguiente vehículo que toca es brutal. Os va a encantar. Un besito, un abrazo. Y chao, chao. Suscribiros.